No, solo uno. Pues contrata otros 24, así ya le exprime más, ¿sabes? Lo siento. No, así ya no hay nada más que exprimir, ya la exprimieron el cerebro y todo. Tengo coartada para eso. ¿Coartada de qué? Uno, todas mis propiedades fueron adquiridas antes del matrimonio. Por lo tanto, no se puede compartir, no te puede llevar nada ahí. Segundo, me siento mujer, me voy a cambiar de género. Ah, y... ¿has hecho algún...? A ver, según yo tengo entendido... Claro, a ver, si Firmín, venga, tú puedes ser mi abogado también, adelante. A ver, según tengo entendido, es si tú no has firmado nada antes de casarte, todo lo que tenías es de ambos. No, ese es cuando, desde el matrimonio... Permítame un segundo, señor, ya, pero negativo. Como no han consumado el matrimonio todavía no es legal. Es no, verdad, no, a ver, no me ha follado. A ver, Chewbacca, ¿qué número de placa tienes? No, Chewbacca, a ver, no, dice no. Que vas a ser controladora de parquímetros. De acuerdo, no, pues mándala al casino que, para... Mira, que ¿tú te acuerdas lo de la academia? Esta va a ir a la academia, ¿vale? Ya que no se ha patrullado. No, señor, me ha escuchado mal. Lo que quería decir es que si él se cambia de género para hacerle la vida imposible, que tenga en cuenta que según la ley, todo lo anterior antes del cambio de género no sirve. ¿Y qué más da que se cambie del género? ¿Eso qué tiene que ver? Que le quiere denunciar como una mujer despechada. Exacto. Y quitarle a usted todo. Mujer despechada y encima abandonada por mi hombre. No me da sexo durante muchos meses. Y por lo tanto te voy a denunciar. Y aparte, tengo un embarazo psicológico. Ah, bueno, pues vamos a juicio. Yo voy, yo soy un macho alfa. Pues vamos para juicio. Pero a mí no me robas nada. No, yo no te voy a robar nada. Voy a coger mis pertenencias. No. Por cierto, luego me das la llave, voy a cambiarme. Uy. Además, yo tengo el culo cerrado. Puedo hacerme pruebas de que no hemos consumado. Allí fui a mi casa y me parece una falta de respeto que no pudiera abrirla, la verdad. Yo pensé que iba por... ¿Cómo que tu casa? En la puta vida, Freddy. Yo pensé que iba por detección de retícula, pero no fue, no me abrió. Le dije, abra puerta. Y Freddy, no va a adoptar al niño. Freddy, también. Una cosa, Freddy. Buenas. ¿Qué pasa? ¿Adoptar al niño también? Una adopto a chimpancés, hombre. Y dime. Freddy, escúchame. ¡Toma, hombre! ¡Sepárate aquí! ¡Ay! ¡Cambiarme!